tu gran resonador. Se llama Lois y hola. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por la entrevista y por tu tiempo. ¿Quién es Luis Pimentel? Luis Pimentel es un chavo que viene de Huamantla, Tlaxcala, de una familia normal, de clase social trabajadora, y que viene de un rancho que ha trabajado su papá toda la vida ahí, el abuelo, y que siempre ha habido caballos. Entonces algún día Luis Pimentel ve al maestro Pablo Hermoso de Mendoza torear en la tele y se enamora tanto de los caballos y de los movimientos que él hacía, que en ese momento Luis Pimentel decide ir a conocerlo y algún día ser un rejoneador. ¿Y cuál es tu caballo favorito para la corrida? Pues yo creo que todos, cada uno es muy especial. A los mismos, a todos los cuido igual, les dedico las mismas horas. Unos tienen más temperamento que otros, pero tratas como de comprender. Son como tus hijos, ¿no? No tengo un consentido, para mí todos son iguales. ¿Te están nervios cuando sale tal dueto? No, la verdad lo disfruto mucho. Puede ser que cuando estoy esperando a que salga el toro, pienso mucho en mis hijos. En ese momento sí me dan un poquito de nervios, pero de ahí lo disfruto mucho. Es algo que me apasiona mucho, que lo practico muchas horas todos los días y que trato de reducir el riesgo para que no me pase algo en una corrida de toros. ¿Y cuál es tu toro que le ha durado mucho tiempo? ¿El toro? Sí. Pues el que tengo en el rancho, con el que entreno, que lleva yo creo que 4 o 5 años, ese vive ahí conmigo. Es el que me ayuda a enseñar a los caballos y darles confianza para las corridas. ¿Tu familia lo apoya mucho? Totalmente, mi esposa es una incondicional, ella siempre ha creído en el proyecto de Luis Pimentel. Y pues a veces no tienes para salir de vacaciones o algún lujo extra, porque siempre tenemos que tener el alimento de los caballos, pagarle a los trabajadores y pues la familia, ¿no? Que también hay que pagar pañales, escuela y todo eso. Sí, mi familia es mi pilar en esta carrera. Entonces, ¿no tiene mucho nervio a salir al ruedo? El normal, la verdad lo disfruto mucho, casi no lo paso. ¿A los cuántos años empezaste a hacerte amor a los toros? Yo creo que hace poco, me volví matador de toros hace 2 años y empecé con esto de la locura de ser rejoneador hace 7 años. Pero como te digo, yo vengo de una familia no muy adinerada, entonces pues, tenías que trabajar para comprar los caballos. Y ahora sí que en lugar de tener un coche o algo, yo prefería caballos y caballos hasta que me pude volver matador de toros. Tengo poco. ¿Para ti qué significa meterte al ruedo, a torear? Pues es una pasión que me desborda el alma, que me siento, no es una mala palabra, pero me siento como poderoso, como que me gusta mucho sentir la adrenalina cuando viene el toro y que tú traes a tu caballo toreando y te lo acercas y te lo quitas. Es mucha pasión la que siento cuando estoy adentro del ruedo. ¿Y quién fue tu padrino en el toreo? Mi padrino de alternativa fue Horacio Casas, pero el maestro que a mí me inspiró para ser un matador de toros y rejoneador fue Pablo Hermoso de Mendoza. ¿Tiene correo electrónico de toro? Sí, es pimentel.luis@hotmail, ese es el correo. Y mis redes sociales son en Facebook Luis Pimentel, en Instagram rejoneador Luis Pimentel. ¿Qué significa para ti los caballos? Para mí los caballos son lo más hermoso que hay después de mis hijos. Son mis compañeros de vida, mis compañeros de aventura en esto. Son las almas que me enseñan cómo ser mejor persona y que
ellos te enseñan a moldearlos. Tú eres el artista y los tienes que ir poco a poco puliendo, enseñándolos, diciéndoles no te va a pasar nada, confía en mí, porque realmente el caballo está destinado por la naturaleza a huir. No son caballos de ataque como un león o como un perro que es fiel. El caballo huye, entonces tú lo tienes que convencer y compenetrarte tanto a modo de que sepa que no le va a pasar nada cuando tú lo llevas a un toro. Entonces para mí los caballos es mi todo, mi vida. Gracias. De nada. Muchas gracias a ti.